buenas a todos y bienvenidos al episodio número 15 de este Alien Isolation. Recordad que estábamos a punto de acceder al Apolo, ¿no? Y bueno, teníamos aquí al androide este que vamos a pasar de él. Así que no nos vamos a entretener más y vamos a coger el tránsito este, que creo que debe ser este. No, es el otro. Y aquel de allá que le den por culo, porque paso de él. Pues seguramente cuando llame al tránsito va a venir. ¿A qué viene? A ver. No, parece que no. Parece que el hombre está a lo suyo y que siga por mucho tiempo. Yo voy a curarme porque no me fío. Y ya nos han quitado un poquito de vida. Y así de paso ya liberamos lastre aquí un poco. Creo que no hay nada más por hacer, ¿no? Bueno, sí, tenemos un molotov. Lo vamos a crear. Ahora, adiós a todos. Tránsito con destino al servidor central de Apolo y la torre de medicina y ciencia de Sebastopol. De cabeza, vamos. Centro Apolo. Ya vamos a lo que teníamos que ir. Y a ver qué pasa aquí, porque yo ya tengo muchas dudas, de que escapemos de aquí sin vernos con el alien, si aparecerá en otra ubicación. Estás en el piso que hay encima del Centro Apolo. Esta área contiene los sistemas de apoyo de la inteligencia artificial de Apolo. El núcleo en sí está en el centro. Apolo evitó que Samuels anulara el bloqueo a distancia, pero se aseguró de que al menos puedas conectarte cuando entres. Quiere a por la IA, ¿no? El uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los mariscales coloniales. Tarjetitas. Bengalas, nada. Un objeto que casi no utilicé, la bengala, la verdad. Es que tampoco le acabo de entender el tema. A lo mejor por la luz al alien le puedes lanzar la bengala a un sitio y que vaya allí y le llame la atención, no lo sé. Pero no es algo que haya utilizado. Vamos a ver. Personal nada. Juntos por el mañana. Juntos por el mañana. El viaje de Sigson al espacio colonial. La historia oficial. A ver. Nuestro ascenso a Sebastopol. Mientras Sigson se preparaba para conquistar el espacio colonial, su gran bastión estaba siendo construido. Sebastopol, una estación con un potencial incomparable y una perfecta ubicación en el espacio profundo más lejano. Sebastopol, construida por Orange Systems Development y fundada por nuestros amigos de Geofund Investor, inició su andadura con un puerto franco, como un puerto franco. Sin embargo, la apertura de la estación coincidió con el tumulto de la carrera espacial. Los años de mala gestión y la desviación de la ruta espacial Tierra-Tedus casi llevaron a Sebastopol al cierre. Por suerte, Sexon estaba esperando su turno para dar nueva vida a la estación. A esta y a muchas otras. En el 2124 llegamos a Sebastopol para hacer posible este espacio tan vivo y cosmopolita que tiene la cosa. Vale. Qué oportuna, hija. Contención de riesgos, a ver. He venido hasta Apolo para averiguar qué ha hecho que los sintéticos se vuelvan locos. Mantengan sus pertenencias controladas en todo Apolo ha momento. Redirigido las funciones primarias de los androides y se han ido sin terminar las funciones de mantenimiento que solicitamos cuando nos enteramos de las noticias. Hay refrigerante por todos lados, está escapando el gas y el ascensor de acceso principal no funciona. He realizado una petición de ayuda, pero estoy el 45 en la cola. Respeten Los sistemas a los están demás concentrados pasajeros. en contención de riesgos. Voy a ver si encuentro una forma de bajar. Corto. Joder, la puta voz de la tía. De la IA de Apolo. Hostia. Aquí no hay nada, ¿no? Mal rollito eso, ¿no? Parece como que es un detector de. A ver. Sensor. Parece un detector de armas.
Sixon y Apolo le dan la recarga. Bueno, bueno, a ver qué pasa aquí. Me voy a quedar sin yo, sin mis armitas. Entonces ahora aquí estoy jodido, no tengo armas. Una porra eléctrica. Bueno, algo es algo. Ascensor de acceso al centro Apolo desconectado. Sistemas primarios de Apolo no accesibles. Ricardo, la entrada está bloqueada. Las especificaciones que usaron en la visita de ventas deberían de estar por aquí. A ver si hay una puerta trasera. Prueba los esquemas. Y esto. Los esquemas, ¿en dónde? Yo no veo nada, tío. Como no sea esto. Cualquiera entiende algo, ¿eh? Comprueba los esquemas, sí, los esquemas que están a saber dónde, vamos a ver. Tiene que ser por aquí. Pero entonces, ¿qué se me está escapando? A ver, céntrate, centrémonos. Comprueba los esquemas. Aquí yo no veo ningún esquema. Ni puerta, ni nada. A ver, ¿esto qué es? ¿Un código? Vale, joder. A ver. Madre mía. Hay un conducto energético que conecta con el centro Apolo. Podría usarlo. ¿Crees que cabrás? Corto la electricidad, respiro unas cuantas veces, me meto. Fácil. No te quedes atascada, que luego a ver quién te saca. Sí, sí, vamos. ¿Qué te digo yo? Sería 4930. 4930. Tocar un conducto activo tiene que doler lo suyo, ¿eh? Tendré que desactivarlo primero. Bueno, vamos a grabar. Porque aquí van a pasar cositas seguramente. Vale. Y podemos tirar para un lado o para otro. A ver, primero por aquí. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Bueno, vamos al terminal, como siempre. Hacemos algo interesante. Informe de ventas de Apolo. Folleto informativo Apolo. ¿Por qué el sistema Apolo para su estación orbital en el espacio profundo? Autorregulación y mantenimiento de androides. Seguridad mediante eliminación de DNA. Comunicación instantánea, sin interferencias, transferencia y prueba de datos. Eficiente, autosostenible, número de productos. Sí, claro. Efectivamente. No. No quiero salir. Aquí hay más cositas por aquí, a ver. Va. Conectarse, se me ha quedado pillado, ¿eh? A ver. Coño, mira, los ordenadores del futuro también tienen bugs. Error alert e BIOS. Lo que tal, vale. Sistemas, nada. O sea que no hay nada más. Bueno, pues aquí como no hay nada más, nos vamos.
son los superordenadores, ¿no?, de la IA, y esto es todo refrigerado. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ah, no era ese el correcto. Vaya por Dios, me he equivocado. Vamos a hacerlo bien. Este está bien, este está bien y este está bien. Cedidos los derechos de administrador. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, qué mal rollo, tío. Qué mal rollo la musiquita que me acaban de poner. Algo hice. Hostia, míralo. Míralo, el puto androide, hijo puta. Espero que no me vayan a tocar los cojones, ¿eh? Porque no tengo armas. No, no, no fastidiéis, ¿eh? Por aquí luego se tiene que poder ir, porque fijaros que por aquí hay un conducto, fijaros que sigue por aquí y llega a algún sitio, pero nada, ahora hay que volver para atrás. Pero seguramente acabaremos viniendo por aquí, seguro. Y voy a grabar, lo siento mucho, pero no me fío un pelo. Aquí, pues si hay algo. Compuesto. Bueno, ¿y ahora que no vamos a encontrar al jefe de los androides aquí? Una grabadora por lo de pronto. Aquí parece que no hay ningún ah, sí, pues sí hay un androide, fíjate. Vamos a la grabación. Soy el jefe. Algo no va bien con vuestros sintéticos. Los que me llevé para desmantelar la zona residencial inferior se pararon de repente. Empezaron a decir no sé qué sobre una orden de contención de riesgos. Intentaron entrar en la cabina de control y luego se largaron sin más. Ya sé que siempre me quejo del mal rollo que me dan esos cabrones, pero no me digáis que esta vez no tengo razón. Se les cruzan los cables. Mañana tengo una reunión con Spedding. Le voy a decir cuatro cosas, así que cuando te eche la bronca a ti, ya sabes por qué es. Bueno, sintonizador. Y supongo que ya tendremos que tirar para allá cagando leches. Por aquí, por aquí... Ricardo, conducto desactivado por ahora. He accedido a los esquemas de Apolo. Parece que puedes llegar al acceso por el hueco de la turbina. Debería de haber un interruptor de emergencia por ahí. Aunque no se quedarán apagadas, vas a tener que entrar rápidamente. Sí, aparte, ahora ya tenemos que ir para allí. Efectivamente, ir al sitio este que os decía. Bueno, a ver, vamos. Primero nos manda que tenemos que ir para... otra vez para donde fuimos a desactivar, que creo que era por aquí. Hombre, hola, ¿qué tal? Pues sí, vengo por aquí a grabar un ratito solo. Ahora, así nos quedamos todos más tranquilos. Vale. Supongo que ahora todavía no estará esto abierto. Ahí está. Y esto no está abierto todavía. No, aún no está abierto. Entonces por aquí, vale, y a la izquierda y a ver qué nos encontramos, porque yo ya no me fío un carajo. Joder, a volver a repetir esto, vale.
lo repetimos, no pasa nada. Y ya está. ¿Y ahora qué? Turbina apagada, creo que ya puedo seguir. Mejor que corras, si los sistemas de Apolo se sobrecalientan, se reiniciarán. Ahí ya corro ya. A ver si corro, a ver si corro, ¿eh? Confirmación detectada. Joder, vaya pasillito del diablo. A ver si quepo yo aquí. Buena suerte. Ripley, te estás adentrando mucho en Apolo. Tu señal de radio cada vez es más débil. Voy a acabar perdiéndote. Joder, cruza los dedos a ver si hay suerte, ¿vale? Ahí abajo te encontrarás con muchos amigos. Podría ser peligroso. Samuel se sacrificó para que yo pudiera llegar aquí. Tengo que intentarlo. Se le veía un tipo agradable para ser un sintético. Es verdad. Joder. O sea que hasta aquí llega nuestro viaje. Y aquí tenemos sintéticos y yo tengo una porra. Maravilloso. Maravilloso. Porra eléctrica. Bueno, miento. Tengo... Para. De eso nada. De porra nada. Tengo una bomba casera chulísima. Una mina chulísima. Sí, sí, ya verás. Te voy a poner fino. Te voy a poner fino. Vamos allá. Ricardo, la entrada principal está cerrada. ¿Tienes alguna sugerencia? No te oigo, Ripley. Tu señal es muy débil. ¿Ricardo? Vale, ya estamos perdiendo comunicación. Hostia. Si puedes oírme, busca otra manera de estar en contacto. Algo le pasa a mi receptor. Pero por aquí, ¿se puede ir? No, por aquí está con gas. Pues pocas alternativas. Hombre, una máscara de gas, mira. Mira tú qué bien. Y ya de paso acordándome, hay una zona donde tenemos que ir con la cámara de gas, que es volviendo por nuestros pasos, pero bueno, primero lo que vamos. Vamos a ver qué nos encontramos en este terminal. Apolo, agradezco su paciencia durante la actual alerta de contención de riesgos. Actualmente en el nivel Omega, gracias. A ver. Spedin, no te lo vas a creer. Han vendido a Sebastopol. Tenemos comprador. Quedan semanas para que desmantelen este lugar y van y cambian de idea. Después de tanta presentación y tanta visita, parece que las negociaciones siguieron adelante. Se ve que alguien de la compañía chasqueó los dedos o algo. Acabamos de recibir un mensaje de confirmación y encima están cambiando las reglas operativas de... Podemos ir por el otro lado también. Apolo. O sea que me da que el trato está firmado. Que quede entre nosotros hasta que se anuncie a los accionistas. Menudo alivio, ¿eh? Digo yo, por aquí tenemos también forma de ir. Y ahora que tenemos la máscara, ¿no? Perfecto. Aquí hay un amiguito. Y le voy a meter una bombita, pero bien rica. Ahí lo tenemos. Vente, que te voy a poner de verano. Por lo
otro lado porque la onda expansiva me va a follar, ya lo estoy viendo. Joder, macho, otro más. Joder, pues tendré que darle con... Si piensas atraparme, me cago en la puta, pues estoy jodido, Pues tengo que tirar del molotov. Me queda otra. Joder. Y ahora fabricar, joder. Fabricar... Sí tengo, claro. No, tengo para bomba casera. Es que vaya historia, joder. Personal, nada, nada, nada. Voy a tener que hacer tirar de la porra eléctrica, no me va a quedar otra. Joder, que hay otro más ahí, joder, macho. Es por aquí, creo, ¿eh? Muy bien, sí. Tengo que tirar para acá. Sí, es por aquí. Bueno, al final... Yo casi creo que hubiese sido mejor haberlos esquivado. Lo que pasa es que, claro, me lo hubiese encontrado por el pasillo. Tampoco hubiese sido... Habría que pegarle el regate allí en los servidores y punto. Y vale, aquí estamos bien ya. A ver si hay algo por aquí. Vamos a ver. A juanquear a Apolo. Vale, vale, vale y vale. Paneles del servidor del hemisferio izquierdo activos. Paneles del servidor del hemisferio derecho activos. Servidor derecho, o sea, claro. O sea que tengo que volver por allí, que tengo que encontrar a mi amigo. Bueno, de los dos, o sea que realmente casi mejor voy a ir por este lado porque por aquí me voy a encontrar a este seguro. Así que a ver si. Bueno, a ver que no nos encontramos por aquí. Porque claro, aquí también va a haber lo suyo. Míralo. Míralo. Míralo.
Excepto esta, Asuna debería darme acceso a los sistemas de seguridad de Apolo. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Entonces, a ver. No sé si es buena idea esto que acabo de hacer, pero acabo de desactivar gas. Bueno, pues si no tuviera la máscara. A guardar y a ver que nos encontramos en el otro lado, aunque bueno, por el otro lado debería estar más despejado, que me he llevado alguno por delante. A ver, aquí no podemos caer nada todavía, así que seguimos con la porra. Es que es una putada lo de las armas, ¿eh? Dejado tirados aquí de la manera. Siempre reconocerá a un androide amigo. ¿Dónde andas, androide? ¿Dónde andas? Anda. Permita que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. Creo que no me vio. Todos los representantes corporativos deben contactar con el sintético más cercano. Hoy nos hallamos con un nivel de contención de riesgos incrementado. Deje que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. No me expliques nada, vete a Rom. Joder, madre que lo parió. Pues no había que ir para allí realmente, hay que ir a la cúpula, entonces eso se puede. Ah, hay que ir por los. Vale, hay que ir por aquí, pa, 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 o podemos ir por el otro. Pues casi mejor voy a ir por el otro lado, porque realmente solo tenemos a un androide. Y aquí hay dos. Así que joder, ya vienen aquí. ¡Ya vienen aquí! ¡Oh, hijos de puta! Joder, macho. Entonces esto. Ahí está. No puede esconderse para siempre. No debería estar vivo. Ahí vamos. Ahí vamos. Uf. Madre mía. Voy a curarme. Bueno, voy a. Esto. Supercomputador.
vamos allá. A ver si no entra ninguno aquí, porque... Joder, a ver que los parió. Hostia, pero esto va moviendo rápido, tío. Joder, pero no puede ser. Es que va follado, tío. No me da tiempo a hacer nada. No sé si os fijáis, pero me daba un segundo. En un segundo no puedo meter cuatro códigos. Imposible. Hay que hacer algo aquí en estos intermedios. Poca potencia. Pues no sé cómo voy a hacer, ¿eh? Tengo ni puta idea de cómo voy a hacer aquí. Yo te lo juro que esto es imposible, ¿eh? Se me ha perdido. Lo voy a fallar, a lo mejor hay que provocar el fallo. Es que no se me ocurre. Esto ya lo han puesto imposible. Es imposible, ya lo han puesto así a propósito. Vale, entonces ahora qué hay que hacer. Busca un modo de reducir los protocolos de seguridad. Vale. Estos ordenadores pueden tener la clave, pero claro, si no tienen... Ah, sí. Coincidente con el círculo se active. Vale, teclas de movimiento cuando... Vale, entonces arriba, abajo. A ver, izquierda, derecha, abajo. Izquierda, arriba, abajo. Izquierda. Ahí está. Vale. Vamos al otro. Equilibrar valores. Aquí, ¿no? Así será más fácil. ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, capitán?
a guardar por si acaso. Bueno, ahora supongo que esto ya va a ir más liviano, ¿no? Es que era imposible, o sea. Esto será así. Esto será así. Así. Y ese. Consulta a Apolo. ¿Consulto el qué? Parecido a lo que era la sala de madre en la primera película. Creo que va a ser algo parecido. Hombre, fijaros. Mirad, es que es un calco, vamos, a madre. Vamos a ver qué pasa aquí. Desconectar a droides no quiere. ¿Pero qué? Orden especial 939. Weyland Yutani. Eso está fácil. Dos días después de irnos. No me lo creo. A ver cuál es esa orden 939. Proteger al espécimen, bueno, qué típico. Mantener la estación en cuarentena. Deshabilitar las comunicaciones. ¡Hijos de puta! ¡Qué cabrones! No está en Sebastopol. A ver. ¿Qué? Negativo. Joder. Hostia, parece que está en el reactor. Parece que está en el reactor, el amigo alien. Bueno, fijaros qué maravilla. Joder, qué tonos, qué blancos más guapos. Joder. Fantástico. Fantástico. Sal por debajo del centro. Por debajo del centro. Vamos a guardar. Por de pronto vamos a guardar. Y aquí esto no va a abrir, ¿no? Hay que bajar, vale, hay que bajar. ¿Y por dónde teníamos menos follón? Yo no sé si por este lado o por otro. Vamos a ir por este. Oh, bloqueado. Ah, ostras, espera. Construyendo mundos mejores. ¿Y mis armas? ¿Vamos a ir a controlar sin armas? Están de coña, ¿no? Tendríamos que pasar por allí, porque vamos. Es como vamos a luchar contra el alien. Lo que estaba claro es que el alien estaba vivo. Eso estaba más que claro, todos lo sabíamos, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí. Registro de comunicaciones con Apolo. 11 del 11, tal, vale. Clase de comunicación humana, petición sobre comunicación corporativa recibida. Mensaje de salida para los representantes de Weyland Yutani, aceptada y monitorizada. Clase informe incidente del mariscal coronel, medidas temporales de emergencia activadas en el centro médico San Cristóbal, no se ha recibido más información. O sea, están registrando todo lo que, joder, estamos haciendo. No digas nada. Speedin, soy Ransom. Ahora que la Weyland Yutani nos ha comprado, es vital que la entrega del registro de vuelo se lleve a cabo sin problemas. Esta gente son ejecutivos de medio pelo y no sabrán nada de la compra. Pero mejor que no se enteren de los rumores sobre la gente desapareciendo y eso. Yo no quiero líos y tú tampoco. Hagamos las cosas despacito y con buena letra. No se vayan a echar atrás ahora. Claro, así que vendamos la... Vale, pues esto ya está finiquitado.
Y ahora... ascensor. No hay otra cosa, parece ser. Vámonos. No sé, insisto, a mí me parece que esto de que nos manden aquí sin armas, no sé qué pretenden. Habrá que hacer algo. Querrán que nos enfrentemos a él de otra forma. A ver. Qué bueno. Estás en comunicaciones. Estoy aquí, Rin. ¿Tienes noticias? Apolo funciona con protocolos de Weyland Yutani. ¿Qué? Sixon se vendió. Ricardo, Apolo se niega a detenerse. Dice que hay un problema con el reactor. Tú eres de la compañía. Dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices. Lo siento, Ricardo, pero yo no pinto nada. Ni yo, ni Samuels, ni Taylor, nada. Si importáramos algo, Apolo no estaría tan decidido a hacer que nos maten. A rezar lo que sepamos. Detectados múltiples intrusos en los niveles inferiores del núcleo del reactor. Joder, macho. Oh, encima lleno de androides, qué bien, maravilloso. Vamos a activar esto, ¿eh? Activar la vagoneta. A ver dónde vamos, madre mía. Sin encontrarlo, pero no podemos buscarlo. Nuestro turno acaba ya. Informaré del incidente a Waits y a los mariscales. Otro androide problemático, bueno. En fin, es lo que hay. Y tenemos aquí para guardar, ¿no? Uf, madre mía. Vamos a guardar. Sí, vamos a guardar. Y de hecho, yo creo que ya llevamos ya casi 45 minutos. Por lo que vamos a dejar aquí este episodio número 15, a ver qué es lo que pasa aquí en el reactor. Yo no sé si hay que volar la estación por los aires, como hizo su madre, o qué va a pasar, la verdad. Pero bueno, yo creo que va a ser una cosa similar. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio, ya en el 16, y a ver qué es lo que sucede aquí, que promete bastante. Un saludo.